Pedro de Jaramillo, a quien vos llamasteis, está aquí. Bien. Hacerle pasar. Señor, vos sabéis lo que se dice del alarife de Jaramillo. Disculpad, señor. Señor alarife, os he mandado llamar porque dos veces el agua ha tirado los muros de mi bodega y mi grano se ha mojado echándose a perder. Necesito que vos construyáis un muro lo suficientemente resistente para aguantar los embates del agua. ¿Os habréis enterado de cómo construyo puentes y edificios? Nada me importa si no vuelve a caerse. Bien. Construiré vuestra bodega siempre y cuando cuente con facilidades y libertad. Las tendréis a pasto. Pero haced más resistente mi bodega y amplia, que así me es insuficiente. Supongo que habréis oído hablar sobre mis procedimientos. ¡Voto al diablo! No me asusto, señora Larife. Tapear a mi padre si es preciso. Pero que no vuelva a caerse en mi bodega. Pero, señor, yo... Palma bendita, y ahora la hostia negra. Tendrán estos muros. El amo y señor de esta casa, don Manuel de Monsiváis, cuidará de vosotros y de vuestras almas por los siglos de los siglos. Por favor, vámonos de aquí. Esto es horrible. Sí, mi vida, sí.
iremos inmediatamente. Está bien. A las 2 de la tarde paso por ti, Vivienda. Tenemos un caso muy importante que resolver. Hasta luego.
¿Quiénes son ustedes? ¿Qué buscan aquí? Esta pregunta debería hacerla yo, que soy el dueño de esta casa. ¿Quién es usted? Vaya, jovencito. Ya tendrás tiempo de arrepentirte de haberme hablado así. ¿Qué hacemos con ellos, jefe? Primero nos instalaremos. Y después buscaremos la forma de matarlos. Pues creo que sería bueno matarlo a él. Pero a ella... Pues usted sabe, jefe. Está muy linda y nosotros acabamos de salir de la cárcel. Nadie discute mis órdenes. El que lo...